ahora. Buenas noches, bienvenidos al Noticiero Central de Telesur y Radio Expresión. Les saluda Sujei Navarro el día de hoy. Vamos rápidamente con la información. El día de hoy, el consejero delegado y funcionarios de la región Moquegua se reunieron con la gerente municipal del distrito del Algarrobal para hablar y coordinar sobre trabajos de limpieza en el Valle de Hilo. En este caso, el consejero Harley Negrillo manifestó que se ha dispuesto dos máquinas pesadas para poder hacer los trabajos de limpieza en el lugar. Estamos monitoreando con anterioridad la manera como se ha planificado la intervención. Hay muchas interrogantes de la población, también quejas, y estamos tomando esas anotaciones de los agricultores, de los pobladores, pero lo más importante es que se está tomando una acción. El día de ayer o el día de hoy estamos dirigiéndonos al campo con una retroexcavadora y un cargador frontal, el cual va a estar de manera permanente hasta culminar el trabajo asignado aquí en lo que es el Valle de Arroba. Bien, esto es lo que ya les va a estar hasta que termine todo el trabajo que van a realizar. Sí, básicamente se han distribuido el trabajo tanto el gobierno distrital, el gobierno provincial como el gobierno regional, ¿no? El tema de la descolmatación y el tema de las bocatomas para que de manera inmediata pueda el recurso hídrico poderse habilitar, ¿no? Que es un tema que está en este momento, esta es una carencia. ¿Solamente ese maquinar ese consejero o otras cosas más se van a apoyar al distrito? En la reunión de coordinación, justamente el petitorio que está haciendo los funcionarios es que se trabaje de manera preventiva y culminando la época de lluvias, que es en el mes de marzo, se pueda trabajar el encauzamiento de manera coordinada entre los tres niveles de gobierno, inclusive el central, para ver el tema de prevención, ¿no? Entonces estamos también coordinando esos temas. La pregunta del millón, consejero, de verdad, ¿por qué se realiza este tipo de encauzamiento y trabajo de prevención faltando un mes a 15 días, casi llegando ya al río, ¿no? Sí, justamente ha sido un tema ese es el tema del debate, ¿no? Que está acá en la región y es la pregunta de los pobladores. Bueno, definitivamente que estamos ante los embates de la naturaleza y la planificación y la prevención es lo que debe primar. Hemos tenido bien escuchar algunos puntos de vista de algunos funcionarios en relación a por qué no la intervención y me gustaría poder ser muy claro, ¿no? Nosotros hemos tenido ya el ingreso del río el año pasado, que entró con fuerza. Senami advirtió el tema de las lluvias y creo que para este año, en referencia al gobierno regional, ya hay un proyecto de encauzamiento en todo lo que es la parte de la defensa ribereña, en lo que es Moquegua. Pero en lo que concierne a Hilo, los agricultores del Valle, esto se está ya planificando y probablemente ya se consolide en un documento, en un convenio con el gobierno regional y con el gobierno central, para que no vuelva a ocurrir esto de manera reiterativa y que no estemos esperando que empiecen las lluvias, que ingrese, porque esto es de años. Concierne al tema de las fichas de intervención, han sido básicamente un poco limitantes referente al encauzamiento, al movimiento de tierras, básicamente en eso. Pero volviendo a la pregunta que usted me señala, es elemental y fundamental tomar acciones inmediatas para que no vuelva a ocurrir estos sucesos durante los próximos años, tanto en todo el sector donde transcurre el río, tanto en Moquegua como en el Valle de Hilo. Por su parte, la gerente municipal del Algarrobal, la doctora Zulma Aro, señaló que estuvo coordinando varios días con los funcionarios del gobierno regional de Moquegua y dijo que desde hoy esa máquina pesada ya empieza a trabajar y se encargará de hacer toda la limpieza en los canales y bocatomas. Igualmente, manifestó que gracias al convenio institucional, el gobierno regional también se está encargando de cubrir los gastos de combustible. Justamente a comienzos de año, después del pueblo del río More, justamente nosotros hemos cursado, se ha solicitado y se ha planificado, ¿no?, el tema del trabajo que se va a hacer en el encauzamiento del río More. Pues justamente hemos recibido el apoyo del gobierno regional, que el día de hoy ya se ha constituido aquí al distrito de la Roma.
Carnaval con el objetivo de que nos están apoyando con tres maquinarias, la misma que ellos van a intervenir exclusivamente desde el fondo de los Hernández, todo lo que es el tema de la limpieza de los canales. ¿Y si qué trabajo se van a realizar aquí, doctora? Ya, justamente, el gobierno regional se va a encargar del tema de la limpieza de lo que es los canales y las bocatomas. En el caso del gobierno provincial, se va a encargar del encauzamiento en sitios de emergencia a partir del fondo de Sacramento hacia abajo, y el tema, en el caso de la municipalidad distrital, con el apoyo de la maquinaria de la empresa privada de Salvador Perú, estamos haciendo desde Sacramento hacia arriba, ¿no? Nuevamente ellos vamos a tocar los sitios de emergencia, vamos a proceder nuevamente a subir a la zona de Chiviquinas, ¿no? Porque también hemos visto que ha habido el desborde del río ahora en el mes de enero, y hay trabajos que realmente nuevamente tenemos que volver a trabajar. ¿Cómo se ha logrado, doctora, la presencia tanto del gobierno regional, de las municipalidades, de la provincial y de la misma empresa Salud del Perú? Sí, mire, justamente a pedido de la población, justamente de aquí a Algarrobal, in situ me he constituido el lugar de los hechos, y también escuché el clamor de la población de Algarrobal, es que nosotros hemos cursado los pedidos de las autoridades competentes, tanto provincial, regional, ¿no? Y también hemos tenido la presencia de ellos, como en el caso del día de hoy y otras semanas anteriores del alcalde provincial, para ver la necesidad que tenemos nosotros como distrito, también pensar que no contamos con el presupuesto adecuado para poder nosotros mitigar esta emergencia, ¿no? Pero mire, como usted sabiendo, ya hemos recibido el apoyo, estamos recibiendo el apoyo, como también ha dicho el representante del gobierno regional, que en sí el trabajo que tiene que hacer de abril a diciembre, estamos en febrero. El río viene ahora en marzo, y de nada sirve el trabajo, porque nuevamente vamos a necesitar el apoyo. Justamente también hemos visto de que el trabajo se va a hacer durante y posterior. ¿Hay alguna contrapartida que tiene que poner la municipalidad, o todo viene por parte de estas entidades? En el caso de, por ejemplo, en el caso de Sauer, por ejemplo, está hablando el tema de la maquinaria y combustible. En el caso del gobierno regional, está poniendo su maquinaria y con combustible. También nos ha manifestado el día de hoy el representante del gobierno regional que también están dando combustible a la municipalidad provincial, 300 galones de combustible de petróleo, para que puedan disponer y puedan utilizar las maquinarias que sean necesarias, ¿no? Yo también acabo de tener conocimiento de este combustible, si debe ser necesario, vamos a poder también pedir este apoyo a la autoridad provincial. ¿Cuál es un poco esfuerzo que hace el alcalde Manzano respecto al trabajo no solamente en Rosamonte y otro proyecto más grande? ¿Sí? Claro, sí, justamente el alcalde digital está ahora en la ciudad de Lima, el día de hoy también creo que está llegando, para ver el tema de que estamos pidiendo, es un proyecto de lo que es el tema del río, también estamos trabajando con el gobernador para ver el tema de hacer algunas defensas, pero no preventivas, ¿no? Sino ya a futuro tener definitivas, ¿no? Bien, vamos con más información. El ingeniero Melvin Rodríguez, gerente de recursos naturales del gobierno regional, señaló que todo Moquegua se está atendiendo en este caso a 8 puntos críticos. Dijo que para prevenir esos desastres naturales las autoridades deben trabajar desde abril hasta diciembre, y señaló que ejecutarán una obra de envergadura y sobre todo defensas ribereñas que tendrá un costo de 104 millones de soles. El trabajo planificado que estamos haciendo viene desde la parte alta y obviamente hasta la parte baja, porque justamente la parte baja es la que recibe toda la fuerza y caudal de todos los ríos que conmutan al río principal, que es el río Moquegua, el río Esmore. Entonces ello nos lleva también a hacer una debida planificación en su protección, toda vez que todos los sedimentos y arrastre de materiales de lodos y maleza recae pues en la provincia de Hilo. Ahora nos encontramos justamente en la de Arrobal para hacer indicación a la autoridad que estamos nosotros poniendo a disposición maquinaria pesada, que justamente ha llegado el día de ayer. La intervención también ha sido de manera equiparada con el gobierno provincial de la municipalidad de Hilo. ¿Cuántas maquinarias está poniendo Se están poniendo dos maquinarias pesadas, una retro y un cargador, para poder hacer la limpieza y descolmatación de la parte del caudal, considerando también el ancho de la faja marginal, ¿no? Que es una faja marginal que es una propiedad intangible. ¿Por qué es que se interviene a todo un mes cuando va a ingresar el río? ¿Por qué no se planifica meses antes? Esa es una muy buena pregunta. Eso también se ha dialogado con el gobernador, el profesor Samán Cueva, en donde se le ha hecho entender que
que las autoridades, no solamente locales, provinciales y regionales, deberían actuar en la emergencia. Ese es, en realidad, es un chip que toda autoridad debe cambiar, porque los periodos para poder hacer los trabajos de intervención son de abril a diciembre. Quien habla está en esta gerencia hace no más de pocos días, en realidad, pero lo bueno es que nuestra autoridad ha comprendido que nosotros tenemos que trabajar en la prevención y no en la emergencia. ¿Para qué? Porque en la emergencia también se hace una serie de liberaciones de temas de inversión y emergencia presupuestal, y eso pues hay que cautelar, porque finalmente es el erario nacional el que nosotros ponemos en juego. Entonces, no podemos llegar a ese punto. Nosotros tenemos otra semántica que ha sido comprendida también por nuestro gobernador: trabajar en la planificación o trabajar en los meses de abril a diciembre. Y esa es la siguiente tarea que nosotros tenemos en realidad. Se viene una obra de envergadura que es una obra planificada y es una obra que me va a hacer un tema de prevención de manera magnificada, que es justamente la protección de las defensas ribereñas del lado derecho y lado izquierdo, que se ha planificado incluso con los agricultores y que ya tiene una valorización de 104 millones de soles. Eso va a ser aquí en... Eso va a llegar hasta el final, en realidad, desde la cuenca media hasta la parte baja, y obviamente se va a proteger dependiendo de las condiciones de necesidad que se tengan, ¿no? Proteger la zona urbana es muy distinto a proteger las áreas agrícolas y muy distinto a proteger los puntos de los componentes urbanos. ¿Y cuándo se inicia esta obra? Estamos esperando que el Ministerio de Economía y Finanzas nos apruebe justamente la ampliación de la margen derecha, que también es una prioridad, y con ambas márgenes, lado derecho y lado izquierdo, ya poder hacer una connotación macro y ponernos a trabajar pues en no más de tres a cuatro meses, que debe ser la prioridad que nos debe entregar también el MEF como los temas presupuestales. Y Walter Ascona, congresista de la República electo, en ese caso dio cuenta de las primeras actividades que viene realizando. Por ejemplo, la reunión que tuvo con el presidente de la República, Martín Vizcarra, en Lima. En ese caso, dijo que podría aprobar las reformas del Ejecutivo. Y tú, el domingo, me tuve una reunión como bancada en el partido de APP, y lo grato es que de las 23 curules que ha ocupado APP, 18 pertenecen al interior del país. Como se puede observar, APP tiene una mayoría parlamentaria en función de la confianza que ha depositado el interior del país, el Perú profundo. Tan solamente hay dos representantes de la capital, y creo que esta es una primera posición que nos ubica para poder luego haber desarrollado toda una temática de las preocupaciones, expectativas que tiene la ciudadanía en diversos temas de cada parte del país. Lo de APP, en cuanto a congresistas electos, tiene pues de la parte de Oriente, del Norte, del Sur, tan solamente tiene del Cusco y uno de Puno. Y en lo que es Arequipa, Tacna y Moquegua, somos los únicos representantes en la bancada de APP. Por lo tanto, también hemos puesto de manifiesto las preocupaciones más resaltantes. Somos una región minera, somos un país minero, y por lo tanto lo que he puesto de manifiesto en la bancada es el tema de la actitud que tiene el empresariado, y que está traducida en quitarle recursos al erario nacional, no a Moquegua solamente, sino a todo el país. Y bueno, se ha puesto de manifiesto, como señalo, algunas preocupaciones. Por otro lado, el tema es común en general, el tema de salud, que está pues a través de una solicitud de bancada de declararla en emergencia. Fíjense que en salud no solamente todos conocemos el trato que existe en los hospitales, donde en emergencia están llenas los pasadizos de trabajadores, de señoras, en general de pacientes, y que cuando queremos una atención especializada nos demoran 4 o 5 meses. Entonces, salud es un tema prioritario, y lo propio en educación, con una infraestructura que deja mucho de desear. Creo que el hecho que estemos penúltimos en América Latina en educación lo dice todo. Por eso que queremos que se eleve el presupuesto de educación al 6% del PBI, y con esto poder mejorar lo que es el tema de educación. Y los países, como muchas veces se ha señalado, han salido adelante invirtiendo en educación.
Luego el tema de seguridad. Y la reflexión que tenemos en estos momentos sobre seguridad, que ha avanzado increíblemente, el sicariato, los asaltos, el no respeto al ser humano. Son las 7:15, nos vamos a una breve pausa, luego regresamos con más en el Noticiero Central de Telesur y Radio Expresión. Por fin, hecho propio, una realidad para Hilo. Aprovecha el bono familiar habitacional de 36.600 soles. Un regalo del Estado para que tengas tu casa propia. Adquiere tu DEPA pagando solamente 71.400 soles. Sí, 71.400 soles. Visítanos en nuestro departamento modelo. Estamos a un costado de la compañía de bomberos y parte posterior del Colegio Américo Garibaldi en Pacocha, Ciudad Nueva. Te esperamos en la Casita Amarilla. Nuevo y construye Grupo 5 SAC y Delgado Lira S.A. Proyecto aprobado por el Ministerio de Vivienda y el Banco Interbank. Con código 0650-S. En esta campaña escolar volvemos con todo. Con Gigantes al Cole, de tu cooperativa Santa Catalina. Saca tu crédito escolar para activar tu negocio o realizar tus compras escolares. Además, por cada desembolso de 2.000 soles o más, te llevas una mochila escolar Santa Catalina. ¡Vamos al cole! Con tu campaña escolar, Gigantes al Cole. Cooperativa Santa Catalina. Siempre te damos más. Está tan perfecta que bien te ves. Oh, ese vestido corto te queda bien. Oh, sabes que eres mi morena. De todas tú eres la primera. Yo a ti te llevo a donde quiera. Todo lo hacemos a tu manera. Si te gusta que la suelta a mí, siéntate pero a mí. Dame la suelta bonita. Dame la suelta a mí, siéntate pero a mí. Dame la suelta bonita. Cable Club requiere los servicios de personal para ventas, requisitos, habilidad para comunicarse, honesto, responsable, creativo, proactivo, optimista, positivo, motivado, empático, tolerancia a la presión, deseable experiencia en ventas de productos tangibles, por lo menos un año. Interesados comunicarse al 945-05-1243. Cable Club requiere los servicios de técnicos en telecomunicaciones para Hilo, con experiencia en planta externa. Los interesados enviar su CV al correo electrónico recursoshumanos@cableclub.com.pe. Cable Club requiere los servicios de técnicos en telecomunicaciones para Moquegua, con experiencia en planta externa. Los interesados enviar su CV al correo electrónico recursoshumanos@cableclub.com.pe. Clasificados Telesur. Se requiere contratar dos mozos o dos mozas, dos ayudantes de cocina para restaurante de comida marina y criolla. Hilo. Llamar al 989-690101 o al 982-02-2060. Por fin, hecho propio, una realidad para Hilo. Aprovecha el bono.
Seguimos con más en el Noticiero Central de Telesur y Radio Expresión. El ingeniero César Quispe, gerente regional de la producción, dio detalles sobre la última reunión que sostuvo con la ministra Rocío Barrios. En este caso informó sobre el tema relacionado a la captura de pesca por parte de los pescadores artesanales de hilo. El estilo que veníamos trabajando en el gobierno regional, cosa que hemos saludado personalmente a la ministra y a su equipo técnico, porque creemos que es la forma más correcta, más idónea de poder tratar los diferentes problemas que aquejan al sector pesquero artesanal. Y también sirvió para esclarecer lo que veníamos también explicando respecto a los temas de ordenamiento. Los ordenamientos de las pesquerías, que consisten en el otorgamiento de las cuotas de pesca, declaración de vedas, establecimiento de talla mínima de captura, redes de pesca, etc., son, pues, como dice la ley, competencia exclusiva del Ministerio de la Producción. Y como tal, estos aspectos en los últimos años, en lo que se refiere al uso de artes de pesca y asignación de cuotas, ha tenido, pues, una complicación en el comprendimiento, en el entendimiento de todos los agentes de la pesca artesanal, y eso ha motivado, gracias también a nuestra participación, a que el Ministerio de la Producción pueda aquí en hilo explicar cuáles han sido las razones de estas medidas, y por supuesto también recoger los planteamientos y propuestas que lo lleva la ministra para evaluarlo en esta próxima mes de trabajo, ya dos que se han definido para tratar justamente estos dos aspectos. Y esperamos allí que los pescadores, armadores artesanales, especialmente los que utilizan redes de cerco y los de redes de cerco más pequeños, que se les llama embarcaciones a bolichito, puedan también tener ahí un entendimiento respecto a su problemática específica, y finalmente todo converja a la sostenibilidad de recursos y la conservación de la biomasa que todos queremos, porque la pesquería sostenible es un tema ya recurrente, pero en muchos de los aspectos no se ha tenido en cuenta las medidas más apropiadas para que esto así suceda. Para nosotros está claro que todas las pesquerías artesanales específicas son importantes en sus niveles de intervención, y la pesquería de bolichito se constituye, junto a la de embarcaciones de cerco, en la segunda más representativa después de la flota pesquera artesanal de altura. Entonces merecen tener también la atención respecto a los problemas que aquejan a este sector, y ya están hechos los planteamientos fundamentalmente en la necesidad de que a través del Instituto del Mar del Perú se hagan las investigaciones, los análisis respectivos respecto al tipo de red más apropiada que permita garantizar la conservación de las especies que se captura con este tipo de arte de pesca. De igual modo, también que los factores no solamente de tipo biológico pesquero, sino socioeconómico, tenga también un análisis importante para que se pueda tomar las medidas más apropiadas, que es lo que esperamos de parte del Ministerio de la Producción. La ministra nos puso al tanto sobre esta medidas que se ha adoptado, prueba de ello está en la emisión del decreto supremo que ha sido ya publicado respecto a las medidas también de reorganización que está impulsando el Ministerio de la Producción dentro del Instituto de Mar del Perú. Creo que le compete a esta instancia hacer los pronunciamientos del caso. A nuestro modo de ver, y con las coordinaciones directas, que es muy ajeno a este tema, a nivel local coordinamos directamente con los laboratorios costeros de IMARPE locales, en este caso IMARPE Hilo, ¿no? Y con que hemos venido trabajando de manera coordinada en muchos aspectos, temas muy importantes, sobre todo en impulso a la agricultura. Así es que serán temas, en todo caso, que el Ministerio de la Producción tendrá que determinar con respecto a la responsabilidad, si hubiere, ¿no? Y dejar bien claro que una entidad a la altura del IMARPE merece, pues, también el reconocimiento por todo lo que ha venido haciendo con respecto a nuestras pesquerías, no solamente el curso Anchoeta, que lo tenemos, lo compartimos en la zona sur, centro, norte, sino también con la pesquería de la Merluza y otras pesquerías grandes con las que el Perú ha sabido, pues, colocarse en los primeros sitiales a nivel internacional. Seguimos con más. La Autoridad Portuaria Nacional viene coordinando con otras instituciones para recibir a la nave que arribará este 12 de febrero al puerto de Hilo. En este caso, el ingeniero José Montalvo mencionó que se actuará de acuerdo a los protocolos establecidos para evitar que los tripulantes o alguna otra persona se puedan contagiar con esa epidemia denominada coronavirus. Hay ciertos protocolos para el recibimiento de naves, pero en primera instancia tiene relacionado
a la actividad que hace la sanidad marítima en proporcionar alumbre plática. Entonces, esa alumbre plática es la que autoriza para que la nave pueda ingresar a realizar operaciones, ya que se hacen verificaciones y chequeos relacionados a la salud de la tripulación, a las condiciones de bienestar, higiene y seguridad de la embarcación. Pero en este caso, ¿quién es la autoridad que recibe, la autoridad portuaria, a las embarcaciones? La autoridad es la que lidera todo ese grupo de autoridades. Todo el protocolo. Claro, todo el grupo de autoridades, tanto GAS, Sanidad Marítima Internacional, tiene aquí la autoridad de la aduanera, la autoridad de migraciones, diferentes tipos de autoridades. En algunos casos se NASA cuando la carga consiste en granos, por ejemplo, ¿no? En este caso, a la hora de intervención en esta época del coronavirus, ¿va a tener ustedes una mayor influencia para ver dónde se van a ubicar las embarcaciones, un sistema de cuarentena? Estamos coordinando con el capitán del puerto en designar áreas de fondeo del barco en una posible infección o propagación a un infectado con este mal de coronavirus. Estamos diciendo eso y que se activen los protocolos establecidos por la autoridad sanitaria. O sea, ya están preparados. Claro, ya tenemos previas coordinaciones, tenemos un grupo de WhatsApp de todas las autoridades. Estamos hemos tenido algunas reuniones, pues. No, ayer casualmente hemos tenido uno con el capitán de puerto, migración, SUNAT, el ejército y todo. El secretario general del Sindicato Único de Pescadores Artesanales y Buzos Civiles del Puerto de Hilo, Isaac Tapia, confirmó que el próximo lunes arribará a la provincia la ministra Fabiola Muñoz. Ella estará recogiendo información sobre los últimos daños ocasionados a nuestra bahía. Pero ahora sí, con una mesa de trabajo, creo yo, un poco más seria, más responsable, con participación directa de las OSPAS y representantes de nuestra región Moquegua, así como Arequipa y Tacna, ¿no? En la última vez se instaló el señor Isaac, que ha sido el año pasado. ¿Qué has avanzado? Porque hay algunos pescadores que están descontentos, señalan que la ministra está paseando sobre todo la dirigencia del sindicato de pescadores artesanales. Es verdad, hay un tema exclusivo que se ha solucionado, que es de la 772, que habla del tema del hablón. Recuérdese que ello impedía de que traigamos desvalvado el marisco. Y esto fue subsanado en este tiempo, en este mes de trabajo, que le hicimos un seguimiento minucioso en el 2019. Ahora bien, lo que ha quedado pendiente son los aspectos sociales y, creo yo, el ordenamiento pesquero también. Por eso es que se retoma esta mesa de trabajo, y esta vez sí con fechas establecidas. También van a llegar ministros de por medio para que tengan a bien a solucionar las agendas que están pendientes, y la misma ministra presidenta también va a retornar para tocar el tema, ¿no? Así también hay una reunión en el mismo Lima. Entonces yo creo que el aporte va a ser interesante por parte del sector, y lo que nos ha unificado en esta ocasión ha sido el tema de la cuota de pesca, básicamente. Usted sabe que de 100.000 toneladas el 70% se está llevando a la flota industrial, y nuestra posición es de que debe ser el total del porcentaje de cuota de pesca para la pesca artesanal. Y lo que estamos pidiendo es que también los demás recursos entre bonito y la flota sean exclusivos de la pesca artesanal. Eso es algo que siempre hemos venido rescatando y pidiendo, y que en la mesa de trabajo seguramente vamos a ratificar este pedido. Y otro tema también tan preocupante que es para pescadores es el tema del seguro de vida. Que sí. Muchos años no cuenta con su seguro. Exactamente, por eso se pidió la presencia de funcionarios que tengan poder de decisión, pero más importante aún que venga nuestra propia ministra de Salud a Hilo. Y creo que esa ha sido la predisposición de nuestra ministra de la Producción, la cual va a invitar para que venga. En la que sí va a llegar de todas maneras es nuestra ministra del Ambiente, para tocar la problemática que existe y que es no menos importante sobre el Punta de Coles, que es una zona de reserva de recursos, que nuestro sector ha apostado por ello, no así la política de Cernam. Entonces hay un descontento en esta parte, y bueno, se ha pedido la presencia de la ministra del Ambiente, que va a estar presente, y vamos a tocar todos los temas que están pendientes sobre las contaminaciones que han habido, los impactos negativos, claro, en nuestra provincia, en nuestra región, y también lo que se viene a dar es sobre la instalación de un grifo flotante en nuestra bahía de desembarcadero, ¿no? Son cosas que nos alarman, que nos preocupan, y que vamos a tener en claro esto dentro de la agenda. ¿Ya se confirmó ya la presencia de la ministra del Ambiente? Sí, de todas maneras ya hay fecha, el 10 de febrero de este mes está presente, no, el 13, el 10 está presente acá. Eso es lo que nos va a confirmar nuestra ministra.
Luego de la pausa continuamos con más información en el noticiero central de Telesur y Radio Expresión. Clasificados Telesur. Se requiere contratar dos mozos o dos mozas, dos ayudantes de cocina para restaurante de comida marina y criolla. Hilo. Llamar al 989-690101 o al 982-02-2060. Instituto de Educación Superior, Flavisur. Ofrece sus nuevas carreras técnicas: mecánica y mantenimiento de equipos pesados, seguridad minera, industrial, operación y mantenimiento de equipos pesados, almacén y logística. Únete a la nueva generación y del buen nivel de capacitación. Flavisur. Dale éxito a tu talento estudiando carreras técnicas con título. Inscripciones: calle Callao 206, avenida 28 de Julio, H5, teléfono 79-8166 y el 48-16-24. Flavisur, descubre un mundo de oportunidades. Vacaciones útiles y divertidas con Incotec. Solo paga inscripción por cualquiera de los paquetes vacacionales. Campo Kids, construyendo con Minecraft. Office en diseño gráfico Junior. Edición de audio y video, animación en 3D. Razonamiento matemático y lectura veloz. Inglés Junior. Calcos pintadas, lencitas y diseño de uñas. Oratoria escolar, manualidades. Robótica Kids y Junior. Baile moderno. Ensamblaje de computadoras y redes Wi-Fi. Reparación y liberación de celulares. Mayores informes de Deporte de Hilo. En calle Moquegua 752, esquina como Mariscal Nieto. Teléfono 48-42-49. Incotec, apoyando la educación y el deporte. ¡Mira, son dinosaurios! En su gira mundial, llega por primera vez a Hilo, Circo de los Gigantescos Dinosaurios, en tamaño real. Malabaristas, acróbatas, payasos y todo el maravilloso mundo del circo, con dinosaurios de más de 10 metros de altura, ubicados en la pompa inalámbrica junto a la Cruz del Siglo. Circo de los Gigantescos Dinosaurios, ¿te lo piensas perder? ¡Vamos al circo! Estudia y trabaja. Horarios flexibles, plataforma educativa, certificación progresiva, pensiones escalonadas, bolsa de trabajo. Continúa tus estudios en la Universidad San Martín de Porres. Estudia con nosotros. Administración de empresas, contabilidad, desarrollo de sistemas de información. UNITEC. Inicio 5 de marzo. ¡Atención! ¡Atención, Hilo! Llega desde Lima, Gamarra, el mundo de las novedades. Sábanas, toallas, edredones, utensilios de acero, casacas, pijamas originales, poleras, vestidos en algodón fino, polos de damas y caballeros, para los niños, shorts de todas las calidades, en moda actual, toda talla. ¡Atención, Hilo! El mundo de las novedades. Jeans en pantalones y cortos, joyería fina, calzado exclusivo para la temporada de verano, de niños y adultos, carteras, morrales y bolsos para todo gusto en bisutería. Desde un sol, lencería fina de damas, caballeros y niños. Precio directo de fábrica, al alcance de su bolsillo. ¡Los esperamos! Estamos ubicados en el local del asentamiento humano Nuevo Hilo, al costado del Parque de la Bandera. El mundo de novedades, desde Lima, Gamarra. Ansus Publicidad. Con la más avanzada tecnología en publicidad, ideas innovadoras, grandes resultados, atención personalizada, equipos de última generación, impresiones de alta calidad, desde 720 y 1440 dpi de resolución, letreros luminosos, gigantografías, banners, vinilos, flyers, arañas publicitarias y roll screen, paneles carreteros, banderolas, vallas publicitarias, todo merchandising, lapiceros, polos con estampados personalizados, trofeos y galvanos en cristal, rotulación de mamparas, polarizado de vehículos,
vehículos, láminas de seguridad, letras en MDF, afiches full color, trípticos, volantes, stickers y gráfica vehicular. ANSUS, sinónimo de autenticidad y satisfacción en nuestros clientes. Llámanos al 053-49-5558, celular 953-977778. Estamos en la www.ansus.com.pe. Búscanos también en el Facebook como ANSUS Publicidad. Desde 1992, ANSUS, calidad que cuida su imagen. Información, estamos presentando el noticiero central de Telesur y Radio Expresión. La secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Educación, SUTEP ILO, en este caso la profesora Mónica Medina, dio a conocer que los maestros cuentan con carnet de colegiatura y podrán postular a puestos según lo manifiesta la UGEL ILO. En este caso expresó que no hay necesidad de hacer pago alguno para poder obtener alguna plaza. Me acaban de informar de que los maestros contratados están solicitando la colegiatura, porque es uno de los requisitos que le permite a partir de este año 2020 el legajo personal, el del escalafón. Entonces ellos están un poco confundidos. Lo que quiero manifestar es que el colegio de profesores a nivel nacional y a nivel regional existen dos colegios. Entonces el Estado prácticamente, para ejercer nosotros la docencia, deberíamos estar colegiados como profesionales, pero ahora les están exigiendo a ellos la colegiatura. Entonces lo que queremos manifestar es que existen aquí a nivel de región dos colegios y que ellos no tienen por qué hacer ningún pago alguno, sino que tienen que presentar su carnet de colegiatura o su diploma de colegiatura. Entonces ellos para lo que corresponde al escalafón personal. ¿Pero cómo se hace este tipo de trámite? ¿Cuál es la confusión del maestro? Efectivamente, como te decía, de acuerdo a la resolución de un oficio múltiple del Ministerio de Educación del año 2019, los maestros contratados a partir del año 2020 tienen que tener su legajo personal. Entonces, es una serie de requisitos dentro de los cuales les piden la colegiatura. Y ellos lo único que tienen que presentar es su carnet de colegiatura. Sin embargo, algunos están solicitando su certificado de habilitación. Entonces, ello corresponde para el ejercicio de un maestro, tanto en el gobierno regional, en los municipios, o también para aquellos maestros que laboran en las universidades. Entonces, lo que quiero yo aclarar, aquellos docentes que tienen solamente que presentar su carnet de colegiatura, que corresponde a que están colegiados, y entonces ello va al legajo personal de cada docente. O sea, les están cobrando, ¿ya ha habido casos que les han cobrado? Sí, ellos han manifestado de que de la UGE los están enviando a un colegio, a otro colegio. Entonces, lo que yo es que les pongo en manifiesto de que ellos no tienen que hacer ningún pago, ¿no? Salvo que ellos soliciten un certificado de habilitación. Como todo profesional, nosotros solicitamos un certificado de habilitación para ejercer nuestra profesión, como es la docencia, pero para el maestro contratado que prácticamente tiene un ejercicio de un año académico, eso solamente lo que requieren es presentar su carnet de colegiatura, ¿no? Porque la mayoría ya están colegiados, solo algunos que recién han sido egresados el año pasado, el anteaño pasado, bueno, ellos recién sí tienen que inscribirse al colegio de profesores. Profesora, ¿cómo evalúa por otro lado el trabajo de la UGEL ILO, de la directora de la UGEL? ¿Cuál es su opinión al respecto? Nosotros hemos tenido ya diversas conversaciones, está pendiente otro diálogo, ya que ustedes, ese conocimiento público a nivel regional y a nivel provincial, el problema que tuvimos el año pasado, resulta que lamentablemente tenemos dos sindicatos y el sindicato, pues, de la mayoría de docentes no se siente representado. Alejandro Ayma, quien es secretario general del Sindicato de Construcción Civil en la provincia de ILO, manifestó que el consorcio ILO 2, que viene ejecutando el proyecto de mantenimiento del terminal portuario de ILO, estaría contratando gente de afuera y dejando sin trabajo a ileños capacitados en trabajos de buceo y construcción.
En lo que respecta más bien en algunas obras privadas, como este caso es el consorcio Hilo 2, que se está ejecutando en las inmediaciones del muelle de Napo, aparece una empresa que foránea, que viene de afuera. ¿Esta empresa es de acá, Hilo, o de dónde es? Es foránea, de afuera, no me equivoco, es de la ciudad de Lima, ¿no? Pero tiene el nombre de Hilo 2. Simplemente tratar de relacionar para que de alguna forma tratar de relacionar un nombre que de repente la gente piense que es una empresa de Hilo y que se le está dando oportunidad a un empresario de Hilo, pero es falso, ¿no? Es una empresa foránea de afuera. Es más, ha tenido problemas ya con un trabajador que lo ha cesado prácticamente sin derecho a nada y es afiliado nuestro. En todo caso, nosotros hemos presentado un documento en donde le pedimos a la empresa coordinación y reunión, pero nos ha hecho caso omiso, no nos ha llamado. Nosotros en el documento indicamos un número telefónico para poder coordinar como institución, como sindicato, para ver los temas de contratación de personal, bienestar de los trabajadores y entre otras cosas como es también requerimiento de personal, porque habida cuenta que aquí en Hilo existe bastante necesidad y hemos tenido versión de muchos compañeros que hay gente que está viniendo de afuera, incluso de la ciudad de Lima. Es más, he tenido una conversación con el secretario general Isaac Tapia, el secretario general de los amigos pescadores, y también han manifestado de que están trayendo buzos de afuera cuando aquí en Hilo, puerto, existen buzos. No entendemos por qué esa forma de trabajar de esta empresa foránea. O sea, ¿aquí hay mano calificada para hacer este tipo de trabajos acuáticos? Definitivamente que sí, aquí hay buzos profesionales, ¿no? En todo caso, de alguna forma debe haber una coordinación para que puedan acceder a un trabajo los buzos que están aquí en la localidad de Hilo, habida cuenta que se debe dar prioridad a la mano de obra local. Nosotros como construcción civil, hoy día tenemos una reunión al mediodía y es casi ya un hecho que vamos a decidir hacerle una visita mañana por la mañana a esta empresa que ha estado evadiéndonos, que ha estado tratando de hacer caso omiso a nuestros documentos que hemos mandado. No tienen oficinas, se esconden. Cuando vamos a preguntar de manera ¿no?, dialogantes, sale un vigilante ahí y dice de que no conoce nada, de que no sabe nada, y hay un control estricto ahí y no dan información de nada. Es decir, esta empresa estaría trabajando de manera informal, estaría trabajando sin oficina, y creo que eso no está bien para la localidad de Hilo. No está bien porque aquí una empresa que viene de afuera debe de respetar el régimen especial de construcción civil, y esta empresa parece que no lo está haciendo. Es por eso que está evadiéndose, es por eso que no tiene ninguna oficina, ¿no?, en las inmediaciones del puerto, y por eso mañana creo que es un hecho. Hoy día al mediodía tengo asamblea con mis compañeros y vamos a hacerle una visita pacífica para llegar a conversar sobre estos temas laborales, ¿no? El gerente regional de salud, el doctor Roger Ramos, explicó cómo se están preparando para evitar que exista algún caso de coronavirus en Moquegua. Dijo que cualquier centro de salud está capacitado para poder atender a pacientes con síntomas de la enfermedad. Sí, sobre la reunión del día de hoy, ¿cuáles son los acuerdos? ¿Qué medidas van a tomar ante el coronavirus? Okay. El detalle del coronavirus es que es una enfermedad emergente, ¿no? Que dado su caso, que es un caso nuevo, es un virus nuevo, entonces esto ha causado un poco de miedo y zozobra en la población, ¿no? Sin embargo, como Gerencia Regional de Salud hemos venido a trabajar, como les habían explicado en un momento, el tema del plan de contingencia, plan de respuesta ante un posible caso sospechoso, y activar los protocolos también de atención para el caso sospechoso o caso ya de infección por coronavirus. ¿Todos estamos preparados? ¿El hospital de Hilo está preparado para un caso de coronavirus? ¿Qué sería en el caso de haya un caso? Bueno, en primer lugar, como al principio lo mencionamos, o sea, un caso sospechoso es un poco difícil, por eso hay criterios, un poco difícil de que se dé en nuestra región. Por eso es que hemos venido sobre todo a dar esta información, que tengan la definición exacta. Un caso sospechoso, como lo han dicho, es un caso que tiene fiebre, tiene tos y tiene innecesariamente requiere su hospitalización. Pero además de esto, requiere otro criterio, que hace 14 días haya estado en un lugar
ya con infección de coronavirus, puede ser China, Estados Unidos, Filipinas, ¿no es cierto? Entonces, para tener uno de estos casos es un poco difícil, pero sin embargo nosotros tenemos que activar ya nuestro plan, nuestro protocolo. ¿Cuál es ese protocolo? Por ejemplo, si hay un caso de coronavirus en este momento, ¿cuál es el protocolo? El protocolo es que, por ejemplo, si se presenta el caso en el hospital, digamos ya por X motivos llegó, entonces la atención es que epidemiológicamente la mayor fuerza del diagnóstico está en el diagnóstico epidemiológico, su antecedente ya. Tenemos el antecedente más los signos, entonces lo aislamos. Por eso es que ya en los hospitales que les había mencionado, no solo de acá de Quilo, Monte de Agua, Cajone y de Salud, ya se han determinado las zonas de aislamiento. Y lo mejor es tenerlo aislado a este paciente porque, como hemos visto y nos han explicado, es que la infección se da a un metro de distancia, ¿no? Mientras más alejado estés, la posibilidad de uno contagiarse disminuye. ¿Pero tenemos las salas adecuadas, doctor, para atender a los pacientes? Como se ha mencionado, no tenemos las salas amplias, adecuadas, pero sí tenemos un lugar de aislamiento. No tenemos la indumentaria que va a ser la mejor, pero tenemos, por ejemplo, mascarillas, mandilones, guantes, gorras para hacer el tema del aislamiento. O sea, sí podemos trabajar en el tema de aislamiento y cuidado de un paciente con... Luego de la pausa regresamos con más información en el Noticiero Central de Telesur y Radio Expresión. Instituto de Educación Superior Flavisur ofrece sus nuevas carreras técnicas: mecánica y mantenimiento de equipos pesados, seguridad minera e industrial, operación y mantenimiento de equipos pesados, almacén y logística. Únete a la nueva generación y del buen nivel de capacitación. Flavisur, dale éxito a tu talento estudiando carreras técnicas con título. Inscripciones: calle Callao 206, avenida 28 de Julio H5, teléfono 79-8166 y el 48-16-24. Flavisur, descubre un mundo de oportunidades. Vacaciones útiles y divertidas con Incotec. Solo paga inscripción por cualquiera de los paquetes vacacionales. Campo Kids, construyendo con Minecraft. Office en diseño gráfico Junior. Edición de audio y video, animación en 3D. Razonamiento matemático y lectura veloz. Inglés Junior. Calcos pintadas. Lencitas en diseño de uñas. Oratoria escolar. Manualidades. Robótica Kids y Junior. Baile moderno. Ensamblaje de computadoras y redes Wi-Fi. Reparación y liberación de celulares. Mayores informes del Puerto de Hilo. En calle Moquegua 752, esquina con Mariscal Nieto. Teléfono 48-42-49. Incotec, apoyando la educación y el deporte. En Cable Club sabemos que tu tiempo es valioso. Por ello, también puedes cancelar tu recibo sin ir tan lejos de casa. Ahora, también paga tu recibo en agentes de la Caja Tacna, tan solo con tu código de abonado. Y recuerda que también puedes hacerlo en agentes BCP o agentes Caja Arequipa. Ahorra tiempo pagando en el agente más cercano a tu casa. Siempre te damos los mejores beneficios, porque en Cable Club somos como tú. En Cable Club sabemos que para brindarte un buen servicio es necesario saber escucharte. Por ello actualizamos nuestros canales de comunicación. Llámanos ahora al 491964 y a través de nuestras redes sociales, de lunes a sábado de 7 de la mañana a 7 y 30 de la noche y los domingos de 7 de la mañana a 3 y 45 de la tarde. También visita nuestra página web www.cableclub.com.pe. Recuerda, llámanos al 491964 para atender todas tus consultas. Cable Club, somos como tú. Estamos conectados a través de nuestro portal electrónico de información en www.radioexpresión.com.pe y en nuestro fanpage Telesur Expresión, con las noticias y comentarios del momento. Expresión La Radio. Estamos conectados en todo lugar.
más, el director de la red de salud Hilo, el doctor Percy Huanca Paza, dio a conocer que se realizan permanentemente reuniones con autoridades para evaluar los protocolos de ley al momento de recibir embarcaciones en el puerto. Acabamos de culminar una reunión con todas las autoridades de la provincia de Hilo para hacer alcance sobre todo dos aspectos, ¿no? Un aspecto clínico sobre en qué consiste el coronavirus, qué síntomas, qué complicaciones se presenta, cómo se trata, en términos simples para que se pueda entender. Posteriormente se habló de las acciones que la red de salud y como Ministerio de Salud está tomando para poder atender algún caso sospechoso que pudiese pasar. En el puerto de Hilo, la vía de entrada con mayor probabilidad que tenemos de algún ingreso de un caso sospechoso es por la vía portaria, por puerto. Entonces, ante eso nosotros estamos redoblando los esfuerzos y las coordinaciones con la Autoridad Nacional Portuaria para poder recabar información sobre el recorrido que ha tenido cada embarcación y en los puertos que ha callado y cuál ha sido el informe médico o epidemiológico en estos puertos. Entonces, hacemos esas acciones antes de su llegada de esta embarcación al puerto de Hilo. Tenemos conocimiento que llega una embarcación el 12 de febrero, pero esta embarcación no viene de China, sino viene de Corea del Sur. Y también ya la Autoridad Portuaria Nacional nos ha indicado que los tripulantes no son de la ciudad de China, sino son filipinos, ¿no? Entonces, y también hay que recordar que la travesía demora un promedio de 30 días en llegar hasta el puerto de Hilo. Y como bien lo mencionó el especialista, el periodo de incubación son de 2 a 10 días. Quiere decir que si un tripulante tuviese esta enfermedad, de todas maneras, durante la travesía va a desarrollar esta enfermedad. Y otro punto que hay que recalcar es que cada embarcación cuenta con un tópico en el cual hay un personal de salud que atiende a toda la tripulación. Entonces, ellos también están inmiscuidos en esta alerta epidemiológica declarada por la OMS y ellos tienen acciones que tomar en forma inmediata también. Entonces, el primer centro de aislamiento es el tópico de esa embarcación, si es que tuviésemos un caso social. Entonces, los medios cumplen un importante trabajo, no alertar a la población, sino calmarla, gracias al trabajo que tienen ustedes como médicos. Así es, justamente ese ha sido el objetivo de esta reunión. Primero informar a nuestras autoridades para que nuestras autoridades con su personal respectivo que el cual tienen a su cargo transmitan y difundan esta información que se ha emitido, ¿no? Lo importante es estar informados, no alertar a la población, pero siempre con cautela y con responsabilidad. Nosotros seguiremos tomando las medidas preventivas que corresponde para poder evitar y atender algún caso que nos pudiese llegar en. Y la abogada Rosemary Silva, quien es gerente del Fondo de Desarrollo Moquegua, manifestó que cómo es que se va dando el avance de las obras de Cobresur, Juan Pablo II y Villa Libertad. En este caso señaló que actualmente hay más de 95 hombres laborando en lo que es construcción civil y además que las compras se realizan en la provincia de Hilo. Igualmente dijo que los trabajos podrían culminar los primeros días de marzo. El nivel de avance está en 15.4 de avance físico. En el tema del presupuesto, superando los 800 mil soles, fecha aproximada de culminación, la primera semana de mayo. Esta es la obra que tiene el plazo más largo y comprende la construcción de una infraestructura deportiva, una losa con equipamiento y con la construcción también de lo que es una parte de infraestructura para servicios higiénicos. Bien, doctora, en estas tres obras, ¿cuál es el promedio de trabajadores que ya están laborando, se están beneficiando con un sueldo que es interesante conocerlo? Hablemos de un aproximado de 60 personas. Aquí tenemos 16 personas en obra y 6 personas en tema administrativo. Respecto a lo que es la remuneración, nosotros estamos respetando la remuneración que corresponde a construcción civil. Entonces, todas las personas que están trabajando son con régimen de construcción civil y garantizando lo que es la contratación de mano de obra local, la contratación de con proveedores locales para todo lo que es el tema logístico y de alguna forma cumpliendo con el compromiso Anglo-American de dinamizar con estas obras la economía local. Y ahora para esta segunda fase, podríamos decir así, ¿también se va a hacer requerimiento para mayor personal?
Para la segunda fase de proyectos, sí, definitivamente, hasta el 31 se han presentado los proyectos en la municipalidad. Estos esperamos que en la próxima semana ya sean acompañados o presentados al Fondo de Desarrollo por la municipalidad con su acta de priorización, para de esa forma hacer la evaluación técnica y programar ya el inicio de la ejecución. ¿Para cuándo se da inicio a la segunda etapa de las obras? Nosotros tenemos pendiente en este momento la evaluación del colegio. Prontamente se debe iniciar el colegio, que es de un aproximado de 9 millones. Eso debe ser ahora en este mes de febrero. Entonces las otras obras deben iniciar, si se prioriza en esta semana, estamos hablando ya casi quincena de febrero, en Consejo Directivo se priorizará hasta fin de mes, en marzo podríamos estar iniciando la ejecución de las obras. ¿Y estas obras de cuántos proyectos hablamos y de cuántas obras se piensa ejecutar en ello? Depende de la cantidad, depende del monto de los proyectos y de ello va a depender también la cantidad de proyectos que puedan ejecutarse. En el caso del colegio, ¿para cuándo se dará inicio? Estamos hablando del 2 de marzo. Si el proceso podemos llevarlo ahora en este mes de febrero, podríamos estar iniciando en marzo o la primera quincena de abril. Ese proyecto tiene un tiempo de ejecución de 11 meses. Bien amigos, les agradezco por haber sintonizado en este caso el noticiero central de Telesur y Radio Expresión. Antes de retirarme quiero agradecer a Alvis Campos, Alvis Glamour Style, por mi peinado y maquillaje del día de hoy. Ahí lo encuentran en Galerías Meilan, están 167 en la provincia de Hilo. Estuvo con ustedes Sujei Navarro, nos encontramos mañana con más información en Telesur y Radio Expresión. En Cable Club sabemos que tu tiempo es valioso. Por ello, también puedes cancelar tu recibo sin ir tan lejos de casa. Ahora, también paga tu recibo en agentes de la Caja Tacna, tan solo con tu código de abonado. Y recuerda que también puedes hacerlo en agentes BCP o agentes Caja Arequipa. Ahorra tiempo pagando en el agente más cercano a tu casa. Siempre te damos los mejores beneficios, porque en Cable Club somos como tú. En Cable Club sabemos que para brindarte un buen servicio es necesario saber escucharte. Por ello actualizamos nuestros canales de comunicación. Llámanos ahora al 49 19 64.